Infección intestinal, artritis, meningitis y hasta neumonía son una de las enfermedades causadas por el consumo de carnes cuyo tratamiento anterior a su venta es totalmente ilegal e inadecuado. Porque ya carne de contrabando es porque tienen ganado principalmente, o sea carne de cerdo que están enfermos, ya con fiebres o en fin, entonces esas carnes las venden de contrabando. Eso no es bueno porque eso va a afectar a la persona. A nivel del municipio de Urrao se realiza control de carnes en el ingreso de las carnicerías, verificando que la procedencia sí sea legal, o sea que la carne que están entrando a las carnicerías sí proceda de una sala de sacrificio que está autorizada por el INVIMA. El decreto 1500 del 2007 establece el control de manejo de carnes o productos derivados cárnicos, donde aclara la legalidad al momento de sacrificar y transportar estos alimentos a los sitios de comercialización. Nosotros como expendedores de carne es muy necesario que cumplamos todos los requisitos para poder sacrificar un animal, de igual forma al mismo tiempo que sean animales de muy buena calidad. Porque nosotros, las personas como usuarios, también tenemos derecho a exigir las condiciones en que nos están vendiendo los productos, los sistemas de conservación que deben de estar debidamente refrigerados, mirar que no tenga la carne un color extraño fuera de lo normal. Se recomienda a la comunidad el reporte oportuno a la Dirección Seccional de Salud, los casos que se presenten de ingreso de carnes por contrabando, además de realizar la compra en sitios de confianza.